Uda bukatzear dago, eta gu jakin nahi dugu nola irruindarrek eta baita ere turistek probestu dituzte jabete hauek. Lana, oporrak, familia edo lagunak? Bueno, ea zer dioten bitartean kalean. Nosotros somos catalanes. ¿Sois catalanes? ¿De dónde? De Tarragona. Ni Iruñekoa. Eta ni ere, bai. Rotxakoak. Bai. Biak. De la Ribera. ¿De la Ribera? Sí. Pues unos cuantos días aquí de visitar Navarra, tenemos colegas y bueno, vamos a visitarles y a conocer un poco el territorio también. Pues me he ido al norte, a San Sebastián. ¡Hala! ¿Porque tienes una casa ahí o algo así? Visitando a mis familiares. Ani egia san Uztailan geratu nintzen hemen Arrotxapean eta gero joan naiz oporretan a este debate edo bi onartzara. Vamos a la playa. La bomba estalló. No, en casa, en casa. Nada. Este año en casa, las vacaciones. Uy, me ha dado mucho miedo. Tengo miedo. Dani va a ir con Betty. Uda osoa eta gero ere joan naiz peñiskolara, ba, familiarekin, amare egun edo. ¿Has estado de vacaciones? De vacaciones como tal, no. O sea, sí que me he ido con los colegas por ahí, pero no. No estoy de vacaciones. ¡Joder, tío! Estoy los fines de semana, pero no estoy de vacaciones. Bai, egon naiz, kanpoan, bai. Nun kanpoan? Kalizten egon nintzen, Euskaldean, eta gero abuztuan Euskal Herrian, Euskaldean eta... Bueno, panorama dugu gutxi gora bera. Orain jendeak eazte kontatzen digun udako oporrei buruz. Y aquí os alojáis en casa del amigo? Sí. Sí. Estas noches, dos noches sí, y después ya vamos allí, ¿no? Porque tampoco no hay que molestarnos tanto. No. Que son amigos, pero después se pierden, te abuso. ¿No se os ocurre, por ejemplo, alojaros en un Airbnb? No, no. Procuramos no. Vivimos de una ciudad que también el turismo lo está destrozando un poco y entonces pues claro, también hace que seas consciente de no ir a las otras ciudades a un poco romper con sus dinámicas habituales. Claro. Sí, sí, intentamos no hacerlo, sí, sí. Ados, guztiz ados. Eta hemen Iruñean ez duguna y Barcelona berri bat. Barcelona berri bat. Hori bai, fenomeno bitxi bat gertatzen da. Nolabait, peregrinaje moduko bat egiten duzue. Bai, bai, egia da, zuek euskaldunak Kataluniara eta Kataluniakoak hemen onat. Sí, acabo de volver de Bilbao. De Bilbao. Y me voy a Cambrils. Normalmente solemos ir por la zona de Tarragona, por ahí, casi siempre al mismo sitio. ¿Ikusi? ¿Ikusi? Nigatik sortu herrialde berri bat, Euskatlerria, eta horrela dena kontent. Eta ez bada hori Euskadi zemen duzue, bai, ikusi. A ber, gara ditzen dute Euskadi. Hori diote, bai. Bai, bai, bai. Bai, asko joaten omen adelako, antxa, bai, ez daki. Para sacar Euskadi, adelante. Y el tema del idioma, ¿qué tal? Pues bueno, nada, no, bueno, en el coche estuvimos aprendiendo las 90 principales palabras sí. En vasco. A ver, maja, ikasi baldin baituzu, 80 hitz euskeraz kotxeko bidai batean, opa zu, atera irakaskuntza metodo berri bat, edo atera egai ja. ¿Qué habéis aprendido? A ver, un poco práctica. Pues a ver, ¿qué sabemos? Egunon, bai? Gabón. Gabón. La de la tarde era muy complicada, eso no lo aprendimos. Oye, arratsa león. Eso. Errindarran hitzek, baina askoz gehiago dakite. Horrela uzten dut. Taska! Eta bertze batzuk aukerarik izan ez zutenak. Sí. ¿Te has quedado aquí? La mayoría. ¿Pero será por el coronavirus o es porque te gusta estar aquí? Me gusta estar aquí. Ya, lagun artean, ez dago planik, gero honetan edo zer? Bai, oso gutxi. Ez que kostatzen zaigu elkartzea batzuk herria dutelako, osea, hemen geratzen gara gutxi. Hemos preferido quedarnos en el pueblo, que estoy ahí súper a gusto. Aquí en la Ribera. En la Ribera, por supuesto. ¿Tú crees que la gente de nuestra edad, vamos, tiene, no sé, medios, o sea, tiene poder para ir de vacaciones? Para ir de vacaciones, en principio no, porque al final la peña joven no puede currar, ya que no nos dan oportunidades para currar. Y al final, para irte de vacaciones también tienes que tener algo de pasta, por lo menos. Y hay gente que no tiene oportunidad. O sea, festarik ez, kontzerturik ez, elkartzen bagara ba, maskarillarekin normalean, eta gaztetxea itziko dute, o sea, desalojatuko dute, uste dute. Eta gainera itzi zuten batean, zela ba, auzoko asoziazio bat, elkarte bat egiten zuena, ba,
da publikoa eta orduan egiten ditu gauza asko, ba, umekin, gazteekin eta horrela, eta hitz egin dute. Orduan, ez dakit, gaztetzeri gabe, batean gabe, ez dago ia, en plan, oso zaila izango da jende antolatzea eta gauzak egitea. Y mañana te agarras un sueldazo el copón. ¿A dónde iría? Que se te lo viene, ¿eh? Yo me quedaría aquí en La Rocha. ¿Sí? ¡Joder, tío! Eres muy de aquí. Yo de aquí. Que luego también nos quejamos de que no hay nada para hacer, pero bueno, en La Rocha se está bien. Auzoa... Auzoa da. Edo zarantzen zergatik emakumeok ez dakite ez garen ausartzen edo, bueno, agian pues, badago zerbait beldurgarria dela, adibidez. Pues emakume gisa joateko portara bakarrik. Bai, ez dakit beldurra den edo esan behar nuen autoestima kontua edo gehiago batzuetan ez da kasualitatea, jakina, batzuetan ez kostatzen zaizkigula gehiago gauza batzuk egitea, baina uste taldatzen ari dela ere ez dakit, eh? Bueno, eguraldi on samar dugu oraindik. ¿Puedo que hago aprovechazteco esta? Y este año pues habíamos pensado pues algún día pues ir a dar una vuelta por Europa. ¿Por Europa? Pues no sé, sí, por Europa, pues no sé, un día ir a Peralta, otro día ir a Funes, a Caparroso, pues por Europa dar una vueltica. ¿Para la Ribera Europea? La Robe, eso. Pues la Ribera Europea. La Ribera Europea. No la traigo por ahora tu lenago. Viva Zuek. Eta gu jakin... No, hay una mosca que me molesta. Chapeto.